En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Venimos peregrinos con el Señor Jesús, y con cantando Hosanna, y con el que viene en el nombre del Señor. Y con tu Espíritu. Vamos a prepararnos a esta Santa Misa, y con tu Espíritu. Domingo de Ramos, pidiéndole al Señor que nos haga dignos de esta celebración, y con que perdone nuestros pecados. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. El profeta Isaías y el apóstol Pablo nos hablarán de Jesús, de su entrega total, de su victoria sobre el mal y la muerte. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro, ni los insultos, ni los salivazos. Pero el Señor me ayudó, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como una roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve.
si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven en mi ayuda. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De pie. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ahora escucharemos el centro de la celebración, el relato de la pasión del Señor. Hagámoslo con el corazón lleno de agradecimiento por la fidelidad, por la entrega y amor de nuestro Salvador. El Señor esté con todos ustedes.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilatos. Entonces, comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por todo Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír eso, Pilatos preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilatos, porque antes eran enemigos. Pilatos convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilatos tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: ¡Quita ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilatos volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilatos decidió que se cumpliera su petición, soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrario mientras lo llevaban a crucificar. Echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: Desplómense sobre nosotros, y a las colinas: Sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde,
¿Qué pasará con el seco? Conducían además a los malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma súplica. Nosotros justamente recibíamos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Muy queridos hermanos en el Señor Jesús, estamos comenzando a celebrar el acontecimiento más grande de todos los tiempos, desde antes de la creación, la pasión, muerte y resurrección del Señor por nosotros, por nuestra salvación, por nuestros pecados, por no escuchar muchas veces su palabra, por no poner en práctica su palabra de amor, de perdón, de comprensión. Por eso Él padeció y entregó su vida, todo. Voy a decir algunos aspectos solamente de lo que hoy celebramos. El Señor entra a Jerusalén en un burrito. El burrito se consideraba como un animal muy, muy humilde. No era un caballo de raza, otro animal, en un burrito. Y la gente le gritaba: Bendito el que viene en el nombre del Señor.
y se quitaban las capas y las ponían en el suelo, y por ahí iba pisando el burrito para que no tocara el suelo. Esa misma gente que le gritó, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente fue la que le gritó, crucifícalo, a Pilato, al gobernador Poncio Pilato. Y él les decía, les dijo más de tres veces, no encuentro en él ninguna culpa, y mucho menos para crucificarlo. Si no lo llevas a la cruz, no eres amigo del César. Suelta a Barrabás, que era un bandido, que había cometido un asesinato. Y Pilato soltó a Barrabás y volvió a decir, es que no encuentro nada. Entonces, si no encuentras nada en él, ¿por qué lo crucificas? Si no encuentras nada en él, ¿por qué lo mandas a que le den 40 azotes que terminan en como anzuelos y le rasgaron pedazos de carne en la espalda? Si vemos la bondad y la misericordia de Dios, ¿por qué nos volvemos a otros lugares, como hizo Pilato? Bueno, pues crucifíquenlo. Y así también nosotros, bueno, pues vamos a caer en la tentación. El punto principalísimo de nuestra vida es Jesús, que vino a entregarse por nosotros. Y vean, durante todo el camino y en la cruz, sus palabras, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y al ladrón que se convirtió y le reprochaba al otro ladrón, déjalo en paz, nosotros sí tenemos culpa, él no. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y él voltea y le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. Misericordia, perdón, comprensión, amor. Eso es lo que siempre, en cualquier actitud del Señor, siempre nos deja eso. Y luego aquel Longinos, ¿saben quién era Longinos? ¿Ustedes han oído hablar de un tal Longinos? Bueno, ¿han oído hablar de San Longinos? Pues no se les olvide nunca este nombre. Acuérdense de la lonja. San Longinos. ¿Saben quién era San Longinos? Él era un soldado de un cierto grado. No veía. Estaba ciego. Y lo llevaron cerca de donde estaba la cruz y le dieron la lanza y ahí le apuntaron en el costado derecho. ¿En dónde está el corazón? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado izquierdo. Y la herida está en el lado derecho porque traspasó todo el pecho y el corazón. Eso hizo San Longinos. Pero no es santo porque hizo eso. Es santo porque se convirtió. Hizo eso y las
últimas gotas o de las últimas gotas le cayeron en los ojos y él se limpió y al limpiarse recobró la vista y entonces hizo su profesión de fe. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y se convirtió al Señor y fue un discípulo más de él. En el Vaticano, ahí lo tienen, adentro de San Pedro, San Longinos. La misericordia de Dios al que le dio la última lanzada. Y siempre tendrá misericordia de nosotros. Lo que tenemos que hacer es convertirnos a Él, proclamar nuestra profesión de fe. Creo en ti, Señor. Y esa fe que tenemos, y esa fe que se nos aumenta cada día a través de la Santa Misa, a través de la Palabra de Dios, a través de su misma de cuerpo, sangre, alma y divinidad que comulgamos, y a través de nuestra práctica de bondad entre nosotros, con eso vamos a ganar el reino de los cielos que Él abrió con su muerte y resurrección. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros, como ese ladrón, como ese San Longinos, como todos, bendigamos al Señor y le digamos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, nuestro Rey, nuestro amor de los amores. Vamos a hacer nuestra profesión de fe con esta gran fe. Nos ponemos de pie. Les voy a pedir a todos que levanten su mano derecha. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a decir todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos ahora nuestras peticiones. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que la sangre de Jesús reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Para que el Señor se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita, después de la muerte, en su paraíso. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Padre de bondad, estas peticiones y todo lo que tú sabes que necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Ofrezcamos al Señor el pan y el vino, y junto con ellos el compromiso sincero de servir a Jesucristo en los hermanos más necesitados.
Oren, hermanos, para que el sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora juntos digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos.
de corazón, tu pan es sacramento del más sublime amor. Tu pan es sacramento del más sublime amor. Te nos invitas, venimos a tu altar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.